ya menos de 20 días para culminar el torneo. Y yo creo que estamos con la posibilidad y la gran distancia de clasificar, ¿no? a un cupo por una pre-Libertadores, y vamos a buscar a lo máximo rescatar estos primeros tres puntos en Sullana, y de ahí ver lo que pasa allá con Ayacucho, la U y el Boys, ¿no? Sí, como creo que todo el año lo hemos venido haciendo, hemos tenido muchos partidos muy buenos de visita, hemos rescatado bastantes puntos que nos ayudaron para pelear en la apertura, y ahora creo que también no va a ser la excepción estos dos últimos partidos de visita, tanto con Alianza Atlético como la U. Y bueno, el local, como siempre, salir a ganar los partidos y sobre todo hacer el trabajo que pide el profe, y unidos como equipo, ¿no? Sí, creo que comenzamos un poco difícil por la situación que se dio, la salida del comando técnico anterior, la transición, ¿no? De comando a comando es un poco difícil, pero se pudo resarcir y podemos conseguir muchos puntos, tanto de local como de visita, ¿no? Creo que el último partido que recuerdo fue contra Stein, que también ganábamos, rescatamos un punto, ahora con Cinciano también. Ahora vamos a ir contra Alianza Atlético a jugar, va a ser un lindo partido, porque sabemos que ellos también se hacen fuerte allá. El último partido también le ganó Universitario, y bueno, vamos a ver qué pasa el día viernes, el día sábado, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque bueno, como digo, salen 11 a la cancha, pero siempre hay detrás un grupo de jugadores que estamos esperando la oportunidad del momento, y lo hacemos de la mejor manera. Creo que todos, incluso los que no salen en lista, están siempre ahí a la expectativa, y por eso es lo que Huancayo se ha hecho fuerte, no solo de visita, sino de local. Sí, bueno, yo creo que ahorita todos estamos luchando algo, tanto arriba como abajo. Sullana también en la primera etapa hizo un buen campeonato, ahora está que también lo viene haciendo, y nosotros tenemos nuestro objetivo, que es, como te digo, la pre-Libertadores, y ellos clasificaron a Sudamericana, y por eso va a ser un lindo partido, porque nos jugamos cosas importantes, ¿no? Muy bien, vamos ahora con Anthony Rosell. Contento por lo que se consiguió en Cusco, lo que se consiguió ahora de local. Nos está